Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips de maquillaje, tips para tu cabello y grandes invitados. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches para algunos. Estamos aquí, allá, acullá y en todos lados para siempre acompañarlo en los mejores lugares, en los mejores eventos. La verdad es que Proyecto Radio sigue creciendo y seguimos creciendo junto con ellos. Estuvimos en Guanajuato, en la WFF, cubriendo un máximo evento. La verdad es que fue increíble, creo que toda la gente que vivimos ahí fue increíble. Guanajuato ya de por sí es muy bonito, vayan, visítenlo, de verdad que les va a encantar, lo van a amar y aparte van a amar su comida y su gente. También es importante mencionar que ese día a todos los ganadores, a Shana, Yassi, Alfa, también estuvo por ahí Mario, por ahí estuvieron muchísima gente que estuvo participando en los eventos, fueron ganadores. Pueden marcarnos también a cabina, como ahí aparecen, para felicitar pues a nuestro querido invitado el día de hoy, porque hoy tuvo, de verdad, no quiero ensalzarlo demasiado, pero de verdad que es un hombre que yo admiro muchísimo. Creo que es un ser humano increíble y creo que aparte de todo hace mucho deporte y ama lo que hace. No, en un ratitito más estamos esperando a Alfa, porque va a ser nuestro invitado el día de hoy y vamos a darle las felicitaciones porque de verdad ganó un galardón ahí en esa competencia y es increíble todo lo que sucede atrás de cámaras, de verdad que es increíble lo que sucede en estas competencias, la gente. Híjole, es maravilloso, definitivamente tienen que vivir esa experiencia del fisiculturismo, es increíble. Sí, es correcto, hay muchísimas cosas y lo más importante de todo es que vivir esta experiencia es única y yo lo viví tras bambalinas y lo vivo día a día con los atletas que hoy en día tengo la dicha de decir que son mis amigos, gentes, fotógrafos, Gaby Castañeda que estuvo ahí. Me canso ganso. No sé si se cansa gansa, pero yo no me cansé. Y miren que llevaba unos tacones del 10, señores. Todo el día estuve ahí metida. Pero la verdad es que, muy independiente de eso, quiero dedicarle también este programa a toda la gente, a Gansito, que le dieron su reconocimiento también ahí, que pues es un señor que ha estado en el fisiculturismo, ya se retiró, ahorita se está dedicando completamente, al ratito subo una foto con él, ya se retiró del fisiculturismo y ya pues está dedicando completamente a dar entrenamientos. Si lo ven y o saben su página de internet, chéquenlo ahí, les va a gustar cómo entrena. ¿Y qué otra cosa yo iba a decirles? Pues todos mis amigos que también, Jaime Figueroa, le mando un saludo enorme. A toda la gente que me conoce, a toda la gente que tengo el gusto de conocer, pues me da gusto que sigan triunfando, que tenemos pandemia, sí es cierto, que tenemos gente que está enferma, sí es cierto, pero también tenemos muchas ganas de salir adelante y tenemos ganas de seguir creciendo y seguir avanzando como seres humanos que somos. ¿Qué es importante también tocar el día de hoy? Por eso vamos a entrevistar a Alfa, aparte de felicitarlo. Pues que la gente se dé cuenta que ser fisiculturista no es barato. La verdad, no es nada, nada barato. Es complicado, es complicado, la verdad. Es mucha gente de mucha disciplina, alimentación, suplementación. La verdad,
Yo solo de pensarlo dije, no, no. Y también vamos a tocar un tema muy importante, porque en México no hay competencias transgénero en ese ambiente. De verdad que es ridículo que a la etapa que estamos nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, no haya competencias transgénero en el fisiculturismo. Siento que en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, sí, sí hay competencias de fisiculturismo de mujeres trans y hombres trans. Entonces, es complicado tratar de entender por qué no hay estas competencias. Me dicen que ya mi invitado está allá afuera esperando que le abran. Ya está, ya llegó. En un momentito más estamos esperándolo para que pues entre. Ya le van a abrir la puerta y le van a decir, come on, you pa' acá. Entonces, ¿qué es importante en estas cuestiones del fisiculturismo? Es una pasarela, porque muchos me han preguntado, bueno, ¿y qué onda con lo de la belleza y todo? El fisiculturismo es una belleza que también es una pasarela muy grande, que de alguna manera la gente dice, ay, pero ¿para qué están tus musculosos? O están, es lo único que se dedican. Yo creo que se dedican a otras cosas, de verdad. He visto muchísima gente que le echa muchas ganas en el fisiculturismo y es increíble. Ya en un ratito más, ya tenemos aquí a Alfa y le vamos a dedicar totalmente este programa para que nos comente un poquitico más de qué es a largo de la trayectoria que él tiene, cómo ha sido este capítulo, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Por qué ha sido tan difícil? También, ¿por qué de alguna manera las cuestiones del fisiculturismo van paso a paso? Y pues ya tenemos aquí a Alfa, ahorita vamos a hacer que entre en un ratito más. Pero es complicado entrenar porque también su esposa la tenemos también, que es complicado tener una pareja que hace fisiculturismo, es complicado manejarse en un ambiente como fisiculturismo. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en recibir un premio? Uno. Ya no se digan mil. Uno. O sea, no me atrevería yo a decir que ganó uno. A mí me entregaron un reconocimiento. Lo subí, creo que lo subí o no lo subí. No me acuerdo, creo que no lo subí. Pero al ratito lo subo, me dieron un reconocimiento por mi trayectoria, y lo cual agradezco muchísimo a la WFF, que pues estuvo ahí, que nos estuvo apoyando y que estuvimos pues con ellos también. Hablamos también con otra casa que va a ser precisamente en Hidalgo, que van a hacer otro de fisiculturismo. También me parece que los vamos a cubrir a ellos en cuestión de fisiculturismo. Vamos a estar trabajando directamente, vamos a cerrar trato con ellos y vamos a estar ahí. También tenemos lo de la navaja de oro. No, bueno, esto es, tenemos unos eventos espectaculares. No, sí, de verdad. Y tenemos una pasarela también muy importante. Ya voy a ver qué fotógrafo va a ser la portada para mi revista. Ya estamos viendo qué fotógrafo lo va a hacer. Seguramente lo va a hacer una persona que quiero y admiro muchísimo. Ya sé quién la va a hacer. Entonces vamos a hablar con él y vamos a hablar pues de muchas, muchas, muchas cosas más. Pero vamos a un corte comercial. Regresamos en un minutito. Vamos a un corte. Vamos a recibir a Alfa. Ya lo tenemos aquí. Y vamos a pues a trabajar con él y preguntarle qué se siente recibir un premio, ¿no? ¿Qué se siente tener un cuerpo como se tiene él? ¿Cómo se siente subirse a plataforma? De verdad que la gente cambia muchísimo cuando ustedes lo ven aquí a cuando lo ven en fotos, lo ven yo le llamo pasarela, no sé cómo ellos le llamarían, pero ahorita vamos a preguntarle a Alfa, no sé si se llama plataforma, supongo que sí, no lo sé, pero ahorita vamos a preguntar, regresamos, vamos a un corte comercial. No le cambien, ya tenemos aquí a Alfa. Estamos hablando de Alfa precisamente en cuestión de fisiculturismo. Y es importante todo este tema. Regresamos en un minutito. No le cambie, nos vemos en un segundo. Bye. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada.
también. Yo muy bien y gracias otra vez por invitarme. Amigo, esta es tu casa y tú sabes que es una maravilla tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, por eso le puse al programa Alfa. ¿Por qué? Porque creo que hablar de Alfa es hablar de una gran trayectoria, hablar de un gran personaje. ¿Qué tenemos que contarle y dejar a la gente que hoy en día está empezando el fisiculturismo? Dejarle el ejemplo, dejarle... El legado. El legado, es, efectivamente, esa palabra la tengo muy clara, porque no solamente es hacer, demostrar, verificar que las personas que te siguen lo estén haciendo y que lo hagan bien. Claro. Ahora, cuéntame un poquito, nos vimos en Guanajuato el fin así de es, semana. Así es. Me dio gusto estar ahí contigo, amigo mío. Gracias por acompañarnos. Y ¿qué? Cubrir el evento. Y cubrir el evento me tocó. La verdad es que los números van muy bien en cuestión de vistas. Muy bien. ¿Cómo se vivió ese evento? ¿Cómo lo viviste tú? Yo lo viví de una manera diferente, ¿no? Como reportera, como viendo toda la parte de afuera. ¿Cómo lo vive un deportista? Pues lo planeas, tienes un itinerario, lo planeas, vas viendo qué día te toca, si ese día te sientes bien, si no te vas a sentir bien, estás obligado a sentirte bien y prepararte para ello. Van pasando los días, llega el evento, tratas de dar el 100%, esa es la manera que lo vives y enfrentarlo. Es una meta, es un plan y ese día es como un examen final. Tú te preparas para ello, llegas al examen, haces tus mejores poses, te sometes al juicio, te dan una calificación y con eso quedas. Que los jueces se me hicieron muy interesantes el día de este evento. Creo que fueron jueces muy buenos, muy parciales. Quiero pensar, yo no tengo tanta experiencia. ¿Tú cómo los viste? Esos jueces que tú con los que conviviste son jueces que están a nivel internacional, son personas que además fueron fisicoculturistas. O sea, no es como una persona que se dedicó a estudiar solamente el físico, sino alguien que también estuvo en una plataforma, en una tarima. Entonces, pues ellos saben y lo sienten. Claro. Ellos nos conocen, ellos conocen a todos los competidores. Ellos tienen un contacto directo con los competidores. Los apoyan, los apapachan, los regañan si es necesario. Y el día del evento, pues los preparan porque ellos también quieren que un evento de cualquier tipo esté bien presentado. O sea, no nada más es de que lleguen, te pares, que poses mal. A ellos, a los jueces que tú conociste, a ellos no les gusta que los competidores posen mal. Sí, definitivamente. Las poses estuvieron increíbles, ¿eh? Nos ayudan siempre a que estemos en la preparación final. Y bueno, eso también es muy, muy, muy padre para nosotros, como competidores. Como competidores, creo y que... Y como preparadores también. Exacto. Porque tú llevaste un equipo. Y claro, sí. Fuimos cinco personas, seis personas. Seis personas. Tuvimos el gusto de entrevistarlos a cada uno. ¿Quién de ellos pasó a una segunda ronda, a una primera ronda? ¿Cómo funciona? Llegó un chico con su primera competencia y quedó en tercer lugar como principiante. Le fue bien, digo. Bueno. Una chica que fue su primer competencia y ganó primer lugar en qué muscle model. Ajá. Woman y también en bikini quedó en segundo lugar, estuvo bien, y también otra competidora que se en wellness quedó en tercer lugar. Wow. O sea, y yo que me atreví a subir todavía. Muy bien. No, bueno, es que con ese cuerpo, ¿cuánto tiempo te preparaste? En realidad yo estoy preparado todo el tiempo. O sea, si tú me dices a mí compite la siguiente semana, hago lo posible por estar en esa semana, detallar al cuerpo, detallarlo, definirlo un poquito más. Pero yo trato de estar todo el año en forma. Ahora bien, si tú lo que me preguntas, ¿qué se necesita para estar preparado o para preparar un físico? Pues te puede llevar hasta un año completo, ¿eh? Un año completo. Obvio, con el previo de que ya estuviste haciendo dieta, ya estuviste haciendo rutinas, no sé, algún suplementación y todo ese cuento. Pero en sí, un añito completo puedes estarte preparando para tu objetivo. Fíjate que esta vez vimos competidores muy fuertes. Claro. Muy, muy fuertes. A diferencia de otras competencias que me ha tocado estar contigo también, vimos competidores así muy, muy experimentados en esta ocasión.
La organización a mí se me hizo muy buena, se me hizo el lugar presentable para ustedes. Cómodo. Muy cómodo, porque se les tiene que dar un respeto, ¿no? En realidad, pocas competencias son como la que fui este fin de semana. Es correcto, porque tenían en la parte de arriba donde estaban, pues, bronceándose todos. Yo quería sacar una foto de eso, pero ya no me dio tiempo. Estaba yo entre una cosa, entre otra cosa, y entre sí y entre no. Entonces dije, quiero sacar una foto porque se veía un paisaje increíble de todos los competidores. Había una zona de alimentación, le llamamos carga. Nos pusieron pastelito, nos pusieron vinito, nos pusieron algo para hidratar, plátano, pastel, insisto. Entonces, pues, es también pocas veces se ven eso, que te pongan ahí algo como para que te la pases bien. Sí, la WFF se estuvo preocupando por eso y la organización creo que estuvo muy bien, bien organizada, valga la redundancia, pero estuvo bien disciplinado. Ahora, creo que también poner los jueces adecuados fue bien hecho. Siempre va a ser, es lo que buscamos los competidores, que los jueces realmente cumplan su misión, que es darle el lugar que se merecen los atletas. Digo, hay veces que tú vas a un lugar y a lo mejor está jueceando el primo del amigo que del organizador porque no llegó un juez, porque no aceptó el reto, no le pagaron o no llegó por el tráfico. Ve tú a saber, pero... Claro. En este caso vimos jueces, por lo menos los que yo conozco, que saben lo que están haciendo, están realizando su trabajo. Fíjate qué importante es esa parte, ¿no? Que el competidor se sienta, pues, atraído hacia esa competencia. Motivado. Claro. ¿Cómo motivas a una persona o cómo motivaste a tu equipo para que fuera a competir? Ellos siempre que llegan a mi oficina ven todos los trofeos que tengo. Y vaya que tiene, ¿eh? Tengo que decirlo que la vez pasada me mandó como 3 videos de todo lo que tiene. Ahorita le pedí que nos bajara, pues obviamente, los nuevos trofeos que van a ser parte de tu colección. Tienes tantos, con tanta experiencia. ¿Qué nos falta en México para esas competencias tan grandes como hay en Estados Unidos? Porque apenas acaba de hacer una competencia muy grande en Estados Unidos. Estaba hablando con un chico que vino de Rusia, pero vive en Nueva York, me parece. Sí. Y me decía, es que las competencias, yo soy pro. Y yo, wow, ¿y cuáles son las competencias pro? Y ya me enseñó todas las cuestiones pro. Y yo dije, no, pues estamos un poquito, no tan lejos, pero sí estamos lejos. Mira, metámonos un poquito en el deporte a nivel nacional, pues hace falta el patrocinio, hace falta la comprensión para el atleta. Y no se diga más a nivel físico, del fisicoculturismo, es todavía más difícil. Tú me vas a decir, ¿qué se necesita? Pues se necesita un verdadero patrocinio. Si nos comparamos con atletas que son a nivel internacional, pues hay atletas que les cuidan el sueño, el sueño fisiológico. Sí. O sea, vete a dormir, levántate. Sí. La alimentación, come esto o no comas esto. La economía, o sea, mientras haya dinero, hay posibilidades. En México, un fisicoculturista como un clavadista, como un maratonista, se paga su carrera. Y eso es muy, muy complicado. O lo haces o trabajas. O estudias, o vives, o qué. Entonces, si me preguntas qué hace falta, un verdadero patrocinio. No, en realidad no lo hay. Tú estás enterándote apenas hace poco. Sí, de hecho. Que están empezando algunos patrocinadores a interesarse con los atletas. Pero en realidad es... ocurre que al principio te lo pueden dar, pero después ya se acabó y gracias y hasta luego, que te vaya muy bien. Así es. Pero pues obviamente el atleta es all the time. Nosotros, haya o no haya patrocinio, seguimos con nuestro plan de trabajo. Claro, porque no nada más es cada vez que haya una competencia, ¿no? No, es todo el tiempo. Todo y también hay que ver las competencias que te convienen. ¿Tú eliges las competencias que te convienen? Di la verdad. Sí. Sí, claro, porque si tú vaya, mira, en mi caso, yo me gusta prepararme para estar bien entre julio y fin de año. Me explico, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre termino y en enero me reseteo mentalmente, descanso un mes, 15 días y reinicio otra vez mi preparación para el siguiente año. Hay quienes se preparan desde febrero y terminan en agosto. Tú en realidad lo eliges porque pues tienes que buscar un itinerario personal.
Hace mucho tuvimos una plática, Alfa, el día que nos conocimos en una competencia de fisiculturismo que tú participaste, ¿no? Que no te dieron el primer lugar, qué mal. ¿Qué? Tengo que decirlo, la verdad, discúlpenme, yo estoy, soy nueva aprendiendo esto, pero tengo que decirlo que a veces lo que se ve se vale juzgar, y yo me tengo que juzgar, y no lo veo desde los ojos de un, desde un, no me quiero poner al tú por tú con una juez. Persona, juez, que no tengo los conocimientos de un juez, ¿no? Pero también lo que sí, se resalta que a la vista, pues, también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Cuando tú estás trabajando ahí, ¿por qué en México no hay atletas transgénero fisiculturistas? Buena pregunta. Ok, ¿por qué no lo hay? Yo digo que sí lo hay. Okay. Sí hay, pero mira, por ejemplo, si tú eres una chica trans, uh-huh, y quieres competir a nivel muscular, pues bueno, tendrás que volver a jugar con las hormonas, si es algo que tú ya no quieres tocar de reversa, ¿sí? Pero, ¿para qué tocarlo de reversa? Por ejemplo, una chica trans utiliza hormonas femeninas. Correcto. Y si quieres mostrar tu lado masculino, bueno, no masculino, tu musculación, acuérdate que la musculación es una característica sexual masculina secundaria. Ajá. Entonces tendrías que utilizar un poquito de esteroides o un poquito de testosterona. Pero dependiendo, espera. ¿A poco te volverías a pero a chutar eso dependiendo otro de la categoría? Porque hay que aclarar que hay categorías. Hay categoría de bikini. Ah, okay. ¿No? No nada más de músculo. Hay diferente. Dentro de lo que es el fisiculturismo hay categorías, y en la categoría de bikini se puede trabajar también, ¿no? Puede ser, pero ¿cómo le vas a ganar a una chica que... ¿Por qué no? Perdóname que te ponga en aprietos, amigo mío, yo lo sé. Hasta ahorita, en todos estos años, no he visto ese tipo de competencias en México. En realidad, no. Tendría que ser una competencia especial, y yo estoy seguro que en otros países sí lo hacen, sí. En México no. En México todavía estamos muy, 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 muy en pañales en ese aspecto. Es correcto. En calidad sí hay, porque hay gente que tiene unos cuerpos que son dignos de la Olimpia. Claro. Pero a nivel ya de diversidad estamos, yo creo que todavía no se nos ha falta. Dado. En realidad no se ha dado, no hay una categoría así. Es muy, muy complicado. Es muy complicado, yo creo, que tocar ese tema. Los jueces lo que buscan en una chica es ser femenina, en un hombre que se ve muy masculino. Pero entonces, hay mujeres transgénero muy, muy, muy femeninas. Bueno, y de hecho hay competidoras que son mujeres biológicamente y genéticamente hablando, que se ven muy masculinas, aunque quieran llegar a ser en una categoría bikini. Pero eso es por todo lo que se ha utilizado para llegar a ese físico. Pero entonces una mujer transgénero sí puede, porque en otros países se hace, mira, solamente en México no se ha hecho. Mira, yo creo que sí puedes, siendo transgénero, llegar y inscribirte, llegar y participar. Y participar, y te van a decir, muchas de eso gracias, que ganes, está bien. De eso a que ganes, exactamente, porque bien que mal, tú cuando vas a competir, das tus datos generales, das tu fecha de nacimiento, tu credencial. En realidad los jueces te van conociendo y van conociendo tu trayectoria. Sí, pero de alguna manera, por ejemplo, una mujer trans ya tiene sus papeles totalmente cambiados, así como yo, tiene su acta de nacimiento, tiene todos esos, los tiene ya como niña. Y tú llegarías y les dirías, tú les dirías quién eres y por qué eres. Sí, lo claro, que eres. Claro. Y yo creo que no habrá quien diga, no es una chica. Sí, ¿no? Pues, y está no va bien a competir con una chica. Hay una diferencia entre un cuerpo masculino de trans, porque también he visto chavos transgénero que son de verdad competidores. Y tienen un cuerpo no fabuloso, manches, ¿no? No manches, tienen unos cuerpos que digo, salen en Playboy, salen en revistas de fitness, o sea, hello, y tienen unos cuerpos impresionantes y han competido. Ok. En competencias transgénero. Supongamos que es un hombre trans y tiene debajo del busto las lesiones características de la cirugía por la remoción de la glándula mamaria. ¿Estamos de acuerdo? Un hombre trans. No. Te voy a decir por qué. Porque en ese ambiente, te voy a mostrar por qué. Porque en ese ambiente no las glándulas mamarias se pueden retener o quitar y ver una cicatriz. Hay hombres transgénero que empiezan su transición muy jóvenes y nunca les crece el pecho.
y sería, no hay una sería, cicatriz. Sería un caso excepcional, pero te digo, yo quiero que regresemos al punto para que lo analices. Ajá. Si en una competencia de culturismo normal a un joven o a un, bueno, a un fisicoculturista, lo checan de la piel, que no tenga lesiones, que no tenga acné, que no tenga cicatrices, que no se le vea una posible liposucción, porque eso resta puntos. Eso sí, te lo va a decir un juez. Pero también puede haber mujeres de competencia, que también las hay, transexuales. Ya no transgénero. ¡Ojo! ¡Ojo! Me con fui él. Al transexualismo en vez de la... De ¡ojo! Me confundiste. aún así, los jueces te juzgan el estado de la piel, el pelo, si estás terso, si estás seco, si tienes lesiones, si tienes cirugías. Y tú ayer lo viste, sí, definitivamente. Con los jueces que estaban, no, antier, estaban hablando acerca de los implantes, de las cirugías que son notorias. Eso les va restando puntaje al final. Entonces, si por un, supongamos tú que está la chica trans, transgénero, ok, transgénero. Puedes ponerle trans o transexual, okay. Son dos cosas total, o sea, son parecidas, pero no. Ok, está una chica trans, ¿no? Y está una chica... cisgénero. Ok, cisgénero. Y son idénticas, pero resulta ser que la trans tiene alguna marquita por ahí que se hizo la lipo, pues eso le va a restar un punto. O .05, que la va a hacer un segundo lugar quizá. Los jueces se fijan en esas cosas. Fíjate realmente. Que, y regresando al tema de que vivimos, tienes toda la razón, porque creo que aquí hay muchos comentarios que ya empezaron a escribir. Lizeth Paniagua nos está viendo, un saludo enorme, amiga mía, gracias por vernos. Monse, hello. Hola, Vikingo Alfa, no olvides un saludo. Pues. Ah, ¿qué tal? Salúdame a tu papá, Monse. Es un culturista, igual veterano, es un hombre con una gran trayectoria y siempre me lo encuentro en las competencias. El día de ayer no, seguramente porque le quedaba lejos. Pero siempre me lo encuentro y es un personajazo. Fíjate que me gustaría. Invítalo. Se me antoja. Monse, hello. Y Miguel Alejandro Mirandas Cortés nos está viendo, amigo, muchas gracias por estarnos viendo. Carlos Eber, saludos Alfa, un abrazo y mi admiración. Gran persona y un buen coach. Un abrazo ¿desde qué? De donde se hacen los mamados, del gym de Alfa. Ah, claro, ¡ay! Un saludo. Estamos siempre entrenando con todo menos con miedo. Hasta el miedo nos tenga miedo. Ah, claro. ¿Quién es? Carlos CRB. Ah, muy bien, Carlitos, échale ganas. Nuestra querida Patricia Morales nos está viendo, ella es la de bikinis. Ah, wow. Guapísimos la gente que participó en cuestión de bikinis. Ella es la diseñadora de bikinis. Claro, he visto su trabajo muy de cerca. La verdad es que he tenido en mis manos ese tipo de bikinis. Y la verdad es que son de calidad. Claro. Compite de verdad con... A nivel impresionante. Sí, sí, sí. Es que es una persona que hace a detalle las cosas, que se vean bien. Y la verdad es que sí se distinguen comparado con los demás bikinis. Sí, lo vi, me di cuenta. Shanna también estuvo compitiendo ahí. Me parece que quedó, no sé qué, en segundo, primer lugar, no sé. No la alcancé a ver, es que estaba arriba, abajo, arriba. Los competidores se me iban y yo trataba de conseguirlos lo más que se podía, porque de verdad es que cuando la competencia fue muy rápida, ¿no? No te detuvieron tanto y eso también estuvo bueno, ¿no? O más o menos. Mira, hay veces que no quisieras que fuera tan rápido porque tú llegas y te tienes que dar una producción en tu cuerpo, es decir, detallarlo, pintarlo, acomodarlo, brillantarlo quizá. No sé, peinarte, las chicas ponerse lindas en pelo, piel y lo que van a presentar, pues se requiere de un poquito más de tiempo. Si la competencia se va rápido, pues así como que te agarran como que de que ay, ¿qué pasó? Sí, ya sé. Pero si se va lento, también es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque te tienes que presentar desde el inicio de la competencia, ya sea para inscribirte o para registrarte y esperarte en el momento que te toca. Sí. Y te puede tocar hasta el final. Ese es un detalle. Fíjate. Oye, te puede ir tan bien que te vas a las finales, ¿no? También, eso es cierto. Te vas a las finales y ahí te tienes que volver a presentar con el mismo entusiasmo como en tu primera ronda, porque a veces son varias rondas. Fíjate, aquí nos comenta Dolores Díaz, qué joven se ve, Dolores, un gran coach de ejercicio y de vida. Esa Monse, mujer hello, bellísima. Gracias. Eres bienvenido, Monse, no sé cómo se llama, Dolores.
No. ¿Monse? Monse, hello, su papá, o sea, el papá de Monse es un veterano, un físico-culturista veterano. Invítalos y que después te digo... Sí, dame sus datos y cómo no, con todo gusto. Dolores Díaz dice, siempre tiene una palabra de aliento. Eso sí es cierto, tengo que decirlo. Es una persona que el día que tuvimos aquí a los dos grandes, que pues para mí son grandes ustedes. ¿Mario? No, Mario también estuvo aquí con nosotros. Dije, wow, qué increíble. La verdad es que nos quedamos allá afuera. Pudimos haber hecho otro programa allá afuera, ¿no? Porque estaba la lluvia. Nos quedamos platicando horas y horas y horas. Muy a gusto, una plática muy amena de cosas que se viven que mucha gente no se entera, ¿no? Es que, para empezar, no tienen por qué enterarse si sufres, si eres feliz, si esto te emociona. A lo mejor te puede entristecer, ¿no? O a la gente que ayudas. Pues sí, en realidad no tienen que saber que tú también tienes una vida difícil como ellos. Lo que tienen que saber es que así como tú puedes, ellos lo pueden hacer. Así digo, es. Todos tenemos problemas, todos. Todos. Todos, todos tenemos problemas. La mayoría de mis preparadores o personas que me han entrenado, en algún momento me han callado la boca y me dicen, detente, o sea, no nada más tú sufres. Todos sufrimos. Todos tenemos problemas. Eso es cierto. Aquí nos dice... Monse nos dice, Dolores Díaz siempre tiene una gran palabra de aliento. Dolores Díaz dice, arriba Sport Alfa. Y arriba. Un saludo, sí. Lolita. Y es interesante darnos cuenta que cuando tenemos competencias como estas, que de verdad te aplican una gran calidad, tienes que entregar lo máximo, ¿no? Siempre. En realidad te entregas el máximo desde que te preparas, desde tu casa, desde que te levantas, desde que dices, voy a ir a entrenar, me voy a preparar, ¿para qué? Para el final, para, te digo, es como un examen. Uh-huh. Te tienes que preparar siempre, estar listo. Siempre. Hasta el último momento. Es más, hasta cuando te bajas de la tarima, de la competencia, porque sabes que a alguien le gusta tu físico y tienes que sonreír, tienes que tomarte una foto y tienes que ser agradecido. Sí. En ese momento, incluso con los jueces, con la gente que te está mirando, con quien te toma una foto, con quien quiere estar, ser como tú, quizá. Siempre tienes que estar preparado. Y fíjate qué chistoso, porque se toman fotos contigo, y yo los notaba cuando estaba en la transmisión, estaba ahí, qué barbaridad, qué fuerza emplean para hacer cada pose. No, yo decía, Dios mío, yo estoy sufriendo por ellos, ¿no? Yo estoy sufriendo de que veo que están sufriendo y digo, ya que no sufran, muchachos, ya quiten esa pose. En realidad nos encanta, te digo, es como un examen. Te preparas para ello. Mira, nadie se sube a competir sin estar preparado. Eso es cierto. Entonces, ya estando ahí, pues tú vas y presentas tu trabajo. Subes, lo presentas, te da gusto y vaya, y que te asignen el lugar que te mereces, ¿no? Sí, tú sí, vas sí. A eso, a que te asignen un lugar. Te asignan el lugar y tienes que estar satisfecho. ¿Cómo sabes que un juez, tú como entrenador y como participante, cómo sabes que un juez es bueno? Su trayectoria lo dice todo. O sea, si es bueno en su trayectoria, ¿es bueno como juez? Sí, mira, vuelvo a lo mismo. Los jueces que tú conociste son jueces sí, internacionales. Sí. Increíbles, ¿eh? De verdad, un saludo a cada uno de ellos, que ya también los tengo en Facebook. ¡Ay, sí! A Fernando, a Osvaldo, o sea, son gente que saben... Saben, tú me dices, ¿cómo sabes? Mira, si ese juez te tiene 5 minutos para explicarte, no vamos lejos. Si tú llegas sin conocer la categoría a la que perteneces y llegas con él y te dicen, tú no, tu categoría no es esta, es esta, no pierdas tu tiempo. Es un muy buen juez. Porque un juez cualquiera te dirá, ay, inscríbete, ponlo en clasificados o ponlo en novatos. ¿Sí? Y a lo mejor nunca ha participado. Cuando hay categorías de principiantes, pero si un buen juez te dice no te metas ahí porque no te conviene, es porque él quiere que inicies una buena carrera. ¿Me explico? Uh-huh. Eso es cuando te das cuenta que un juez pues utiliza la lógica con él y contigo, porque no va a calificar algo que no tienes, mejor califica algo que tienes. Mira, aquí tenemos a Monse, nos dice nuevamente, siempre tú eres de las personas que acepta tomarse fotos, eso me consta. Monse nos dice, aunque estés cansado y estresado, también eso también me consta. Gaby Castañeda nos pone, hola amiga, te amo, te quiero, nunca cambies.
ella es una de las personas que hace la cuestión de los bronceados. Gabriela Castañeda, Gabriela, sí, Gabriela Castañeda. Y no solo peinados, también te apoya mentalmente, también te apoya emocionalmente, te dice, échale ganas, tú puedes. ¿Me explico? Y Gaby estuvo participando hace muchos años como... Ella ya probó, ella sabe lo que es estar arriba de una plataforma, de una tarima, una pasarela, ella lo sabe y nos entiende, nos comprende, apapacha a la gente. Y eso es lo más interesante, porque Gaby, yo he trabajado también con ella, y la hemos tenido aquí, y de verdad que participar con ella, trabajar arduamente, y trabajar contigo, y trabajar con toda la gente que está alrededor, fue increíble. La verdad es que yo me sentí... Es como familia. Es familia, y la verdad es que en esta ocasión, y lo voy a decir así con pelos y señas, en esta ocasión me sentí bienvenida, ¿no? Y lo voy a mencionar como tal. No me importa lo que piensen los demás. A veces no te sientes bienvenido en algunas competencias. ¿Cierto? Sí, me equivoco. Es muy, muy cierto. A veces, pues sí, hay lugares donde eres atleta y no eres bienvenido. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Es tu plan, es tu proceso. Y si nadie te conoce... Mira, ocurre que es como en la moda, con las modelos. O sea, si llega una que está más bonita que las de siempre, pues la van a malmirar, ¿no? Y lo mismo pasa con el fisicoculturismo. Llega uno que está súper mamado y bien mamadísimo y todavía llega y no conoce y le da miedo y está a la defensiva, pues los demás lo van a mirar con cierto recelo. Pero poco a poco se va adhiriendo a la familia. Yo por eso te veo. Yo por eso te veo muy bien, amigo, porque no puedo hacer esas poses. Yo puedo hacer otro tipo de poses. A lo que me refiero es que al final de cuentas todos terminando siendo de la misma familia y tenemos que apoyarnos. Es que es eso. O sea, cuando hay una buena organización y cuando se siente el ambiente, tuvimos una cena y tuvimos toda la gente que no estaba ahí y la gente que de alguna manera estaba organizando todo el despapalle, para no decir desmadre. ¡Ay! Toda la gente que estaba ahí es una gente que se siente su calidez. Sí, ya sé. Que se siente su calidez y que se siente que puede uno estar en casa con familia. Ahorita vamos a hablar y vamos a continuar con los mensajes. Regresamos, vamos a un corte comercial. No le cambien, yo soy Victoria Ruiz. Estamos hablando con Alfa de fisiculturismo. No le cambien, ahorita regresamos. Bye. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Un programa dedicado a las mujeres donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana. Con Diana Marta Calleja en ProyectoRadioMX.com. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. Harto de informarte todos los días con las mañaneras. Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública, nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto OFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón.
por proyectoradiomx.com con sentido social. Te quiero ver jugar, oye bien, te quiero ver creciendo. Te necesito aquí. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya regresamos, estamos aquí con Alfa, la verdad que es maravilloso seguir platicando con él. ¿Qué pasó ya ahora? ¿Qué es lo más complicado en estas competencias? Tratar de caerle bien a la gente, tratar de caerle bien al juez, no. Simplemente mostrarte, ¿qué es? ¿Una pasarela, una plataforma o qué es? En realidad lo que te digo, tú llegas a una competencia mostrando todo el trabajo que has hecho durante el año. O sea, es tu examen final. ¿Qué tienes que hacer? Pues sí, si te piden una pasarela, haces una pasarela en el caso de las chicas. En el caso de los hombres, haces una demostración de todas las poses. Ya si no, solamente llegas y te pones a compartir el escenario con varias personas y hacen comparaciones. O sea, lo que hacen es ver eso. Es como si pusieras a dos caballitos idénticos y ver qué caballito se comporta más que otro o mejor, o que se pare más bonito o que muestre su belleza de mejor manera. Eso es parte de lo que tú llegas a entregar en una competencia. Fíjate que aquí nos escribe Gaby Castañeda. Les mando un beso y un abrazo. Jovis Cortés de Chinahuapan, Puebla. Un abrazo enorme en Bellas Artes. André Dan Kanda, el mejor entrenador del mundo mundial. ¿Podrían hacernos una pose? Híjole, muchachos. Es que esto se transmite por Facebook, pero también se transmite, pues, obviamente, al habla. Y al hacernos una pose, pues, ya no se va a ver en radio, ¿no? Aparte, para posarse necesita tener la ropa adecuada, el maquillaje adecuado. Correcto. La iluminación adecuada. Si no, voy a aparecer algo muy distinto a lo que se vería en una competencia. Sí, y qué bueno que tocaste ese tema. André Canda, felicidades. La Juana TV, besos y abrazos, mi querido Alfa. Un saludo para trompas. La Juana TV. La Juana TV, la vida es una pasarela. Tremenda, es un personaje que también le encanta estar en el vituperio del show. Del show business, sí, le echa muchas ganas. La verdad es que ella sabe que soy su fan. Eso me encanta. Ahora, creo que es importante tocar un tema muy fuerte. Y lo voy a hacer. Me sorprendes con tus preguntas. Ya lo sé. Venía preparado para que me preguntara de cosas, las típicas preguntas, pero no. Pero no. Cuando los jueces. Dímelo. Pues total. Los jueces se llegan a comprar. Sí. Todos lo sabemos. Y aprendes que muchas veces tu primer lugar no te lo asigna un juez, te lo asigna el público. Cuando tú escuchas una rechifla o un aplauso para el segundo lugar, pues ahí está el reconocimiento. A final de cuentas, los trofeos, las medallas son la comprobación de que estuviste ahí y que te asignaron tu lugar. Pero si en ese evento te das cuenta que el segundo o el tercer lugar está mejor que el primero y que el primer lugar no se lo merecía, pues todo el mundo se da cuenta. Y se habla de eso al siguiente día. Se puede hablar hasta los 15 días al año y podemos recordarlo. O sea, eso pasa incluso hasta en el Olimpia.
Sí, y que de alguna manera el Olimpia es top. Ultra top. Pasa que el segundo lugar no es merecido un segundo lugar para alguien, o el primer lugar no es merecido. Yo creo que eso también es importante. Si no te dan un lugar que corresponde y el público te da el primer lugar, eso es el mejor trofeo. Y como último detalle, amigo mío, un tip que les des a nuestros radioescuchas. ¿De qué tipo? No, espero que no sea sexual. Porque pues ya sabemos que pues tienes un matrimonio con dos hijos y feliz y enamorado de la vida. Sí, y aparte su esposa es una muy buena amiga mía. ¿Cuál sería el tip o el éxito completo que le darías a un personaje como tú que se dedica al fisiculturismo y la esposa no? ¿O viceversa? Yo digo que todos los proyectos son personales. Al final de cuentas son personales. Y que las otras personas lo único que tienen que hacer es pues comprenderte nada más. Si no te van a apoyar, por lo menos comprenderte. Y dejar que lo hagas, ¿no? Yo creo que sí. Es simple. Es muy simple. Que si tú lo quieres hacer, hazlo. No pidas permiso, porque no te lo van a dar. O sea, de verdad, honestamente, si tú que te dedicas a esto, que es irte al límite de la salud, porque nos vamos hasta los ciertos límites, pues las personas que te aman te van a decir, no lo hagas. ¿Para qué te limitas? ¿Para qué te desvelas? No lo hagas. Como una mamá que ve a un hijo que se desvela todos los días a las 5 de la mañana, todos los días y tiene examen a las 7, y así se la lleva 5 años en la carrera, para que al final sea un exitosísimo médico, pues la mamá le va a decir, hijo, no sufras. Pero si ves el resultado de al final que es un exitosísimo médico, pues es cuando se van a dar cuenta de que todo lo que hizo valió la pena, ¿no? Es lo mismo con el fisicoculturismo y con el deporte. La gente que es deportista entrega su vida, su tiempo, su alma, su dinero, todo. Y al final te entregan una medalla que a lo mejor puede cambiar la historia. Entonces el tip sería, no pidas permiso. Haz lo que tengas que hacer. Si quieres ser, fíjate, si quieres ser el mejor fisicoculturista, sélo en ti mismo el mejor. No te compares con nadie, todos somos diferentes. Si quieres ser el mejor borracho del mundo, bueno, tómate todo el vino que tu cuerpo resista, claro. ¿No? ¿Y qué? O sea, ¿qué tiene de malo? Yo siempre le he dicho, si quieres estar gordito, el mejor gordito. Eso sí, no te quejes. ¿Qué tiene? Dirían por ahí. ¿Qué tiene, mi cielo santo? Pero si eres el fisicoculturista mejor del mundo y te quejas por ello, no vale. Es como el gordito que está bien gordito y se queja, vale. Sí, no. O el alcohólico que está bien alcohólico y todo el tiempo se queja y le va mal, tampoco no se vale. Si lo vas a hacer, hazlo bien y no te quejes. Fíjate qué chistoso, aquí nos manda Lu Pimentel, nos dice saludos. Amiga hermosa, amiga, te adoro, eres lo máximo. Qué bueno que entraste a la competencia, creo que quedaste en tercer lugar. ¿Tercero? Ah, muy bien, amiga, yo te quiero. Yo iba a entrar, pero la verdad tuve miedo de opacarlas. En una de esas. Sí. No lo dudes, me he estado poniendo a dieta y ya la verdad es que he bajado de peso. No se sorprendan, por ahí quiero hacer. En una de esas cambios la historia. Podría ser, no se sorprendan, nada más les diría, pero yo siempre he sido una persona muy disciplinada en cuestión del ejercicio. Y si ustedes checan mi perfil, pues yo tengo ahí unas fotos bastante bien. ¿Bien realizadas? Bien realizadas en cuando, ya antes del paso peligroso, ¿no? Okay. Entonces, no se sorprendan en cualquier momento, pero ese es otro tema. Y sería bueno y sería interesante que lo... Alba, no puedes tocar ese tema porque... Oye, imagínate que se imponga, no sé, un grupo de personas... Trans. Y... Que se imponga. Que los hay, porque he tenido el contacto con algunas mujeres transgénero que no les han permitido en algunas federaciones entrar, porque para ellas y para ellos es falta de competencia y de alguna manera es falta de... que ellos le dicen que no habría manera de competir a nivel con una mujer. Sí. Habría que tocar médicamente hablando ese tema. Todos mal. Exacto. Entonces, yo podría decirlo que, pues... Hay que darle todo. Daniel Ovaldo Ramírez nos pone, por tu éxito, amigo mío. Mi compañero de la universidad. ¡Ay, Dios mío! De hace 20 y tantos años. De hace 2 ayeres. Un saludo, Daniel. Alfa, ¿dónde te podemos localizar?
En redes sociales soy como Alfa Miranda, Instagram también Alfa Miranda, ahí me pueden encontrar. Y con él vamos a hacer una cápsula próximamente, ya les contaré, pero ahí ya verán algunos detallillos que tengo preparados para este hombre, porque tiene un gimnasio. Ah, claro, sí, lo tengo en Ecatepec. ¿Cómo se llama tu gimnasio? Alfa Sport, es un pequeño gimnasio muy adecuado para entrenar bien, ¿eh? Yo no estoy tan de acuerdo con que un gimnasio tenga 20,000 aparatos que no sirven para más que para lo mismo. 20,000 aparatos para lo mismo, no. Y cuestan más. No. Hay que estar a la antigua escuela. Hay que entrenar incluso hasta con lo que tengas en casa, ¿no? Exacto. Con tu esposa. no es cierto. Con el gato, con la mesa. Con la mesa. No. Alfa, tenemos que irnos. Desafortunadamente, se pasa muy rápido. Gracias por venir, amigo mío. Es un gusto tenerte y un placer. Gracias a ti por invitarme nuevamente. Gracias. Eres bienvenido, esta es tu casa. Vamos a estar siguiendo tus pasos como de toda la gente que ha estado compitiendo. Shana, un saludo enorme. A toda la gente que ganó también. Se fue dos chicos a Argentina. Les mando un saludo enorme. WFF, la delegación, saludos y gracias por su apoyo. Estamos aquí para servirte, WFF. Y saben que estamos en cualquier lugar donde ustedes nos llamen. Ahí vamos a estar. Y gracias por su atención y su aceptación. Y su calidez que nos brindaron a todos, ¿no? A mí, a los competidores y a toda la gente que estuvo ahí. Desafortunadamente, nuestro programa se terminó. Muchas gracias. Cuídense mucho. Este fue un programa de Victoria Ruiz en Proyecto Radio MX con Alfa. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 p.m. por Proyecto Radio MX.com. Sígueme en mis redes sociales, Victoria Ruiz Salón. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.